¡Hey! ¿Qué pasa, colgados? Bienvenidos una vez más a Observation, Observator, Observación. Da igual. Vamos a continuar con este maravilloso juego, esta maravillosa aventura en el espacio. Y nos quedamos justamente aquí, que justamente salimos afuera al exterior con esta pelotilla voladora. Porque necesitamos anclar, o sea, asegurar unos anclajes, ¿no? De esta de la EAS. Para poder movernos, para poder movilizar a Emma, nuestra maravillosa y guapísima muchacha. Justo nos quedamos sin energía, también descubrimos que tenemos paneles solares cascaos. Y había una sustancia negra extrañísima. También en el capítulo anterior tuvimos nuestro primer contacto con la entidad esa extraña que nos venga a decir tráela, tráela. Bueno, una entidad rarísima, nos hizo ahí como una especie de minijuego y bueno, las movidas. Ahora tenemos que volver donde Emma, ¿a donde Emma? ¿Qué eso? Tenemos que hacer, nos quedamos sin energía en la pelotilla, así que tenemos que ir con las cámaras, imagino. Y tenemos que eso es con el espacio. Aquí estamos. En el espacio. Tenemos que ir donde está Emma, que es aquí abajo. Vale. ¿Esto qué es, por cierto? Litera de tripulación. Ah, es que aquí tenemos aquí. Ah. Módulo del capitán. Módulo del capitán. Controles de compartimiento estático. Guía de navegación. Servidor. Mesa de búsqueda de tripulación. Redes. Bueno, vamos a ir donde Emma. Para empezar. The hatch lights are on. Looks like the connection to Universal is holding. Great work, Sam. Now, lift the lockdown on the hatch, please. Vale. Universal. ¿Puedo hacerlo desde aquí? Añadir vínculo al sistema. Aquí estamos. Vale. Tenemos que pasar aquí. A ver qué pasa por aquí. Así hay más tripulación. Estaría guay. Vale. Sistema vinculado. Esquema. No, qué pereza. Mantener, ver esquema. Vale, abrir compuerta de la EAS. La L1 y la L1 estamos ahí abajo, que son 1, 2, 3, 2 y 3. A ver. 1, 2, 3, 2 y 3. La compuerta está bloqueada. Vale, tenemos primero que desbloquearla. Esto ya lo vimos también en el capítulo anterior. Y para desbloquear tenemos que hacer la L3. Desbloquear con puerta EAS. Vale, la L3 esta tenemos ahí. Es la más puñetera, yo creo. Y es 1, 2, 3, 4 y 5. 3, 3, 2, 2, 1. Vale, yo me entiendo. Yo me entiendo. Es 1, 2, 3, 4 y 5. ¡No! Ahí. Ahí. Desbloqueada. Pues así soy. Sí. Reubicando conexión del nodo de la cámara en curso. Hola, guapi. Es mona, ¿eh? Es guapa. Ya me lleva de peteo. Hello. Elsa. May. Stas. Where the hell is everyone? Es más, tengo miedo. Jim. Claro, todo el mundo. Estamos ya por fin fuera de la EAS. El vínculo. Josh. Are you Hostias. Oh my God. Ay, pulso. I'm so sorry, Stas. Stas. Looks like it was exposure. It must have been depressurized at some point before. Sorry, mate. Este es el vínculo, ¿no? Es como el. That's your universal camera systems back online now.
so keep an eye out for anything while you work. Vale. Esta es la parte central de la estación. Hello, is someone there? ¿Eh? May, it's Emma. You have no idea how happy I am to hear you. Emma, oh my God, Emma, I'm stuck in Shenzhou. Where are you? We've just made it to Central. Who is we? Me and Sam. I don't know where anyone else is yet, except... except Stas. He's dead, May. Oh, God. How? It looks like Central depressurized. It's okay now, though. He's in his suit, but I don't think he had O2. What about Jim? Josh? Ailsa? Nothing yet. We had like a full power outage. Sam has lost most of his functions, and we're slowly getting him back up to speed. Okay. I'd like to help, but I'm stuck in the Chinese arm. There's something wrong in UN3. It's all locked down. I'll get Sam to look into it right now. Sam, check the station alerts. Make that the priority if you can. Alertas, vale. Está encerrado en Derechina. En 03, ¿verdad? Tiene que ser 03. Este... De hecho, ¿eso rojo qué es? Ahí va, el ratón que desaparece. Red de refrigeración. Vale, vamos a echar un vistazo aquí. Está todo bloqueado. ¿Por algún motivo en especial? Hola. ¿Alguien más? ¡Hay otra chica! ¡Quiero verla! No solo tenemos a Emma, también tenemos a otra que no, no me acuerdo cómo se llama. Aquí no hay nada. ¿Qué suena? ¡Ah, esa es la cámara! ¡Joder! Es que suena, mira. Madre mía. Vale. No sé, vamos a echar primero un vistazo. Hay que más ahí por ahí. Vale, ahora tenemos desbloqueado también un. Este es el. El módulo 4. Mira. Y muchos titos, muchas historias. Y además no solo tenemos una. Una cámara, tenemos varios, ¿verdad? Sí, tenemos otra cámara aquí. Vamos a hacer. Vínculos aquí con... Sí, añadí un vínculo. 4-1-4. Igual podemos leer cosas, ¿no? A ver, conectar. Introducir pin. Pero no tenemos el pin. Cuando lo consigamos. A ver si me acuerdo. No lo tendremos, vale. Vale. Pues aquí no veo mucha cosa más, ¿eh? Vale, en teoría está todo bloqueado. Vamos a echar un vistazo más por... Por esto que es... Conducto de vínculo, perdón. Conducto de vínculo, vamos a ver. Claro, esta es como la estación. Aquí está el centro donde está Emma. Nosotros hemos venido del... ¿Dónde hemos venido nosotros? Del EAS, ¿no? Hemos venido del EAS. Pero aquí no lo veo. Entonces, el un... Esto es muy raro, esto es muy raro. Vale, ha dicho que el 3. Vamos a intentar desbloquearlo. A ver, qué... ¿esto qué es? Sensor de búsqueda de tripulación. Vamos a echar un vistazo. Está todo un poco en la mierda, ¿no? Sobra... ¿Hola? Por la tontería, a ver, sé que... En teoría es de terror, este juego. No es que dé mucho miedo, pero lo que sí que es... mola muchísimo la ambientación... que le meten. O sea, mola muchísimo, tío. Emparejando. 1, 3, 2. Vale, ¿y esto para qué es? No disponible en este momento. Sensor de búsqueda de tripulación. Esto es lo que me interesaba, pero... Por ahora no está disponible. Vale. Bolsa de almacenamiento. Vale, pues... Regresamos, tenemos que hacer esto. Aquí también hay el tema de tripulación. Wow, wow, wow. ¿Dónde está? Quiero verlo. ¡Uy! Núcleo de refrigeración, vamos a echar un vistazo. 1, 4, 2. No disponible en este momento. Oh, vale. Un portable. Nodo de refrigeración.
Vamos a conectar ya todo. 431. 431. Sistema vinculado. No disponible en este momento. Pues nada. Tenemos que encontrar primero el esquema, imagino. Vale, el tema de tripulación. Quiero encontrarlo. A ver si encuentro. Y está disponible. A ver, otro por ahí. ¡Uy! Aquí hay otro de refrigeración. Nos conectamos ya total. 133. No disponible. Ah, mira, esto hay que conectarlo, creo. En línea vía vínculos del sistema, ¿vale? Esto había que conectarlo. Aquí. Encender. Ahí estamos. JRF, noche de cita disponible. Esquema de red de refrigeración. Aquí tenemos el esquema, vale. Primero esto. Message for Emma. Emma. Hey, it's me. Good news is Jim finally pulled me off USES reactor tests as Houston want the EFR on standby tomorrow. So, out of nowhere, the captain gave us a window between shifts, meaning we get to be awake at the same time for once. A new restaurant just opened called EAS 12. Food is terrible, but it's got a great view. See you there at 0100. I'd say let's hang out at your bunk, but it's a tight fit, and that woman who sleeps opposite keeps rolling her eyes. See you later, Em. Metagens, Sam. Thanks. Hi, Billy Bone. ¡Bribón! ¿Qué pasa con Emma? Bien, ¿y el esquema? Dame el esquema, por favor. ¡Me cago en sos! ¿Qué es eso? Así está. Pero ni siquiera está entero. ¿Por qué se ve tan mal? Esquema de red de refrigeración. Se ha encontrado un diagrama técnico del esquema de la red de refrigeración en el módulo 103. 1, configuración. 2, configuración. En adaptador. El caso de problemas. Contactar con control de tierra. ¿Sí, bien? Claro. Pero no tenemos... No está bien puesto esto. Podemos intentar el que se dé más o menos un poquito. La configuración. ¿Intentamos? Se ve fatal, tío. A ver, ¿dónde está aquí este sistema de... refrigerasao? Vamos a probar con este. No sé lo que estoy haciendo, es que estoy yendo bastante a pelo. Pero bueno. No me... Ahorita. ¿Cómo que no? Sí que lo tengo. ¿What? Aquí había otro, ¿no? No, pues no me vale. Qué raro. Si está aquí el esquema. No está entero, no está completo, pero está. Se podía probar. No. ¡Se ha apagado! ¿Qué más podemos hacer aquí? Si es que no sé qué más hacer. A ver, ¿qué tenemos que hacer? Arreglar alertas de estación de prioridad alta. Acceso denegado. Ningún dato biométrico detectado. Chaval, que soy la inteligencia artificial de esto. No flipes conmigo. Portátil. Vale, nos conectamos. Esquema de compuertas 1. Todos casi estamos... Y protocolo de descifrado. Vale, a ver, esquema de compuertas. ¡Ah, mira el diagrama! ¡Hola, diagrama! Esquema de compuertas 1. El diagrama técnico de la distribución del esquema de la compuerta de universal. Esto permite al usuario forzar comandos en el equipo de caso de pruebas de fallo o fallos de interfaz. Abrir compuerta, cerrar compuertas como la otra. La de la EUS, pero esta es la 1. Vale. Ahí tenemos el esquema. Vale, este sí que está más claro. ¿Qué nos dice aquí? Message to Cruiser. Hi everyone. I know a lot of you have been getting your head up about requests from Houston and from me that have been butting into your work this past week. I just wanted to say that I'm hearing you all loud and clear, especially Josh, as he's been the loudest. I know it's been frustrating, but we're getting to the end of it now. We'll be back on expected ESA practice soon. Really soon. You've just got to trust me. When we get through to the other side, I can maybe fill you in on what's been happening. Pero que estamos todos, casi estamos.
¿Qué, hasta los cojones? Y protocolo de desfriza. ¡Bueno! Protocolo descifrado. Cifrado. Confidencial. Protocolo de descifrado clave estática de comunicaciones locales EASA. Una matriz clave en encriptación. Notas para el uso. Todas las comunicaciones estándar entre observación y el control de tierra se encriptan y emparejan automáticamente mediante hardware. En caso de avería del software o para contactar con una nave local, como una lanzadera que se aproxime cuyo hardware de encriptación haya fallado, usar esta clave que se aproxime. Cuyo hardware de encriptación haya fallado, usar... ¡Ah, joder, soy imbécil! Me paso de líneas. Todas las naves llevan la misma clave y, por tanto, las comunicaciones de la estación a aeronaves o a Houston deberían seguir siendo posibles desencriptando con esta clave, incluso en caso de fallos de hardware. No has dicho una mierda con toda la mierda que has dicho, no has dicho una mierda. Coño. Que sí, una clavecita muy guay. Hostia. A ver, no, seguimos sin poder entrar aquí. Voy. ¿Esto qué es? Un corredor. Aquí tenemos otra cosa, a ver, ¿esto qué es? Añadir vínculo. No disponible en este momento. Vale, pues no pasa nada. ¿Qué pone en el post-it? Nunca lo sabremos. A ver, Emma, ¿no te has dado cuenta que el ordenador está un poquito apagado? Vamos a irnos un poquito por el resto, ¿no? De Universal. Que tenemos esto. Que está oscuro, por cierto. Anillo estructural compartido. A ver. Pues no está tan oscuro como parecía. Ahí va. Ahí. Esta sí que se puede abrir. Se ve el botoncito. Portátil. Pero no veo que haya más, ¿no? Más cosas. ¡Uy! ¿Tornillos explosivos? ¿Explotamos? Desconectado. Qué cosa más rara. Vale, esto ya hemos visto más o menos. No veo que haya mucha cosa. Vamos a ver aquí. En el U4. Aquí hemos estado. ¿Lo que es? Vamos a echarnos esta vez un vistazo por aquí. Parece otro corredor, otro pasillo, ¿no? Exactamente igual que el otro. Y no veo nada más. Vale, vamos a echar otro vistazo. Esta vez aquí. Que más hay un buscador de tripulación. Que es la UN-6. Vale. ¿Se podrá hacer algo con esto? A ver. Dame corriente. Entender. Eso es. Y ahora tenemos el portátil. Lo que pasa es que no sé qué habrá en este portátil. No quiero leer, por favor. Reactor en espera. Jim, please, Sam. Confirming that I'm finally powering down the test cycle on the EFR reactor. I know I've been a pain in the ass about this, Jim, but it's been operational for weeks now, and the check routines have taken up so much of my time. This is time I should have spent on USES tech tests, and they're going to be pissed. What was Houston's problem with my results? I just don't understand why we're checking this over and over. Anyway, rant over. Reactor is on standby, ready for anything. Message end. ¿El reactor? Está en modo de espera, preparado para todo. Fin de mensaje, reactor. Tenemos un reactor majísimo. Vale, pues no tenemos mucha información aquí. Sin más, está el reactor y se va el... Se apaga en el portátil, tú, me encanta. Tenemos un reactor en espera. Bien, la UN-6. ¿Más cositas?
¿Vale? La cámara número C. Número C. No veo que haya mucha cosa aquí. Vale, vamos otra vez por aquí. Esto que sea otro pasillo. Este es otro pasillo igual. Está todo en la mierda, ¿eh? Mira, más tornillos explosivos. Vale. Y acabamos en... aquí. Esto es de la tripulación. Pasa que no podemos hacer nada todavía. ¡Wow! Bueno, bueno, a ver. Más por aquí. Mira, un saco. Ahí dormía gente. Qué grande. Hola. Hay fotitos ahí. Vale, enchufamos este portátil, por favor. Encender. Vale, lo tenemos. Y vamos a echar un vistazo. Rotaciones. Message for Jim. Listen, necesario. About these rotations. Every day for the last 2 weeks we've been flipping the station back and forth. I've been getting imagery from the coordinates you requested for days now. Sam's hard drive is filling up with pictures of blank space, and Ailes is too polite to say, but she's pissed the rotations are interfering with her climate work. She needs the scope as much as you do. Or don't, I don't know. There's nothing to look at there, Jim, so why am I looking again and again? What's going on, Jim? You asked for me on this mission, and you know someone far less qualified could do this work. So what haven't you told me? What am I looking for? Keep me in the loop, Jim. Message ends. Vale. Es que realmente estas... esta información ni me va ni me viene, ¿no? Es un poco extraño. Quiero ver esta foto. ¿Se puede ver? Documento. A ver. ¡Ah, qué grande! ¿Este quién es? Mae y Jim. Foto de paseo espacial de Mae. Fotografía del primer paseo espacial de Mae Morgan junto al capitán Jim Elias. ¡Grandes! Y el otro documento, no, ¿verdad? No. ¿Esto qué es? Red de comunicaciones. Pues tampoco hay mucha cosa por aquí, ¿no? En el otro lado... biomédico. Otro ordenador. Vamos a conectarnos a todos. A todos los que veamos. Ahí. Epa. Aproximación del marcador. Se queda disponible. Evento. Baja para abajo. Ah, no se puede. ¿El evento? ¿O es el mismo? No. Una. Caja de guantes para experimentos. Anda. Almacén médico. Vale, pues yo creo que más o menos hemos visto todo, ¿no? ¿Faltaría igual esto de aquí? ¿O esto hemos visto ya? ¡Hombre, una esfera! ¡Oli! ¿Podemos conectarnos a ella?
¿Eso qué es? Un peluche. Ah, es como la estación. Es una mini estación de peluche. ¡Ah! ¡Qué grande! Con los módulos. ¡Hostias! Pues tampoco es tan grande esta estación, ¿eh? Parecía grande, pero ¿esto qué es? ¡Hola! ¿Un documento? Demasiado para leer. Notas de experimento de esfera. Hemos realizado un total de 14 pruebas con las esferas, haciendo... Estoy haciendo viejo ya. Haciendo que la esfera recorra las redes de búsqueda de la ruta de Sam por la estación. En todas ellas se lograron alcanzar los puntos de paso con una delta de 5 metros, o sea, 5 metros, 5 milímetros en cada eje. Un resultado absolutamente impresionante, incluso para Sam. Sin embargo, combinar esta red de búsqueda de datos con la evasión de objetos de la conciencia espacial es un poco más difícil. Sin un piloto humano, no considera los impactos contra objetos en mitad de los módulos. O sea, me estoy metiendo unas hostias del copón. Por lo que hemos sufrido algunos accidentes a ese respecto. Estos algoritmos no tienen en cuenta los posibles daños propios, sino se limitan a avanzar hacia su objetivo. Así que tenemos que conseguir un mayor equilibrio entre precisión y conciencia espacial, y algún elemento de autodiagnóstico también. Por último, el sistema de propulsión parece funcionar bien, aunque solo lo hemos probado con control remoto y no con Sam, dado que se supone que solo se empleará en el exterior y con un control humano. No supone mayor problema. Sí, bueno. Ya ves que somos unos cracks manejando las esferas. Está guay, realmente está mola. Aunque ya te digo que es horrible. En serio, mental. Es un poco el horror el tema de manejarlo, porque la sensibilidad y todo eso es un poco el horror. Y tenemos aquí una esfera. ¿No podemos conectarnos a ella? Aquí hay un documento. ¡Míralo! Está aquí la otra parte que faltaba. Se ha encontrado un diagrama técnico del esquema de la red de refrigeración en el módulo 1-3. Aquí está, míralo. El 1, el 2, el 3. Tenemos la otra parte. Combina el núcleo de memoria, Sam. Vale, ¿cómo se hace esto? ¡Ay! La hemos liado. Estoy liando un huevo. A ver, ¿qué? ¿What? Vale, tenemos esto. ¡Wow! No sé cómo lo hice la otra vez. Creo que puse de estos. Eso es. ¡Mira! Lo tenemos. Vale, pues lo tenemos. Ahora sí que en teoría podríamos de poder conectarnos al tema de refrigeración. ¡Wow! Ahí. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo ahora mismo. Esquema. Ahora sí que nos deja. Probamos con el 1. ¿Qué es? 1, 2, 3. ¿Es aquí? Es 1, 1, 1, 1. Ah, no, es desde atrás. Anda. O sea, es desde aquí. Red desconectada. Vaya, vaya, no me lo esperaba. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que aquí no te dice si está, cuál es la buena o la mala. Configuración 1, 2, 3 y 4. Pero no dice cuál es la que hay que hacer. Vale, la vamos a poner con la 2. Es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ah, no, espera. 1, 2, 3, 4. Ahí va. 1, 2, 3 y 4. Vale, es aquí. Y hace. Tu. Abajo, derecha, abajo, izquierda. Creo que lo he hecho bien, pero no es así. Vamos a probar con la 3. Esta sí que es un cristo esto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y 6 y 6, vale. Aquí, y 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale, es este. Y tenemos que hacer 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2. No. Quieta para allá. Así.
Red conectada, vale. ¿Lo hemos conectado ya? Era la combinación número 3. Perfecto. Alerta de estación de prioridad alta. Vale, vamos a probar. Había otro. No sé si habrá que hacerlo también. No, no disponible. No nos deja. Bueno, sí nos deja, pero... Ya está, ¿no? No disponible en este momento, pero ya lo he hecho. Un segundo. Mira, esta está la luz en verde. Y esta está en rojo. Vamos a intentarlo. El número 3, ¿verdad? Era 6 y 6. Vale. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Está desconectada. Anda. Qué bien. Cojonudo. Ay, Dios mío, de mi arma. A ver, son 4. 1, 2, 3 y 4. Ahí va. Abajo, derecha, abajo, izquierda. Conectada. Ahora está en verde, perfecto. Estas dos están conectadas. ¿Más cosas? ¿Esto se puede hacer? No disponible en este momento. Igual hay más por ahí, ¿eh? Vamos a buscar. Vale. No disponible. Hemos conectado esas dos. Mira, aquí hay otra. Vale, perfecto. A ver. Tenemos. Vamos a probar con la número 1, mismamente, que es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es aquí. Abajo, derecha, arriba, derecha. Está desconectada, no, pues el 1 no es. Probamos con el 2. Que era 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No, espera. 4. 4. 1, 2, 3 y 4. Abajo, derecha, abajo, izquierda. Desconectada, no. La 2 tampoco es. La 3. Buah, la 3 es un Cristo del copón. Era 6 y 6, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es esta. Y es derecha, abajo, derecha, abajo, derecha, pa, pa. Derecha, abajo, derecha, pa, pa. No, pues va a ser la 4. Tócate los cojones. La 4 que es la más risas. Que es desde abajo del todo. No, este es 4, 3. Desde aquí son 1, 2, 3, 4 y 5. Conectada. Vale, hemos conectado estas tres. ¿Hay alguna más? Vamos a buscar. Vamos a probar si podemos conectarnos ahora al ordenador este. No disponible, ¿no? Mira, son tres, se ve desde aquí. Ah, no. Please repeat your previous request. Look at your station alert, Sam. Find out what is wrong and do your best to fix it whilst I get this tracker back online. Vale, pero a ver. ¿Podemos decirle esto? A ver. Sin respuesta, no. Ah, mira, está ahí todas. EAS, la UC, la rusa. Y la china. EAS. Esto es donde hemos empezado el juego. Ahora estamos aquí. Luego tenemos la rusa y la china. Anda. En la china creo que tenemos una compañera viva. Ah, mira, esta es la estación. La acabo de ver ahora. Hostias, era aquí. Red de refrigeración. Prioridad alta requerida. Vale. El tema de refrigeración le estoy dando ya.
The coolant network is reporting multiple errors. Recommend investigation. That could give us problems later on. Have a look at the network hub, please, Sam. Ahora se ha puesto en verde. ¿Por qué se ha puesto en verde? No entiendo, no entiendo nada. Prioridad alta requerida. Sí, es que estamos justamente ahí, en la 3. Es lo que estaba haciendo ahora. Desequilibrio de temperatura en, bucle. De refrigeración, error ATCS detectado. Tripulación en riesgo. Cuidadín, ubicación V3. Requerida atención, informar a la tripulación. Va, sí. Estamos aquí ya. Pasa que no podemos hacer nada, ¿no? Porque no me deja. Ahora sí, desgraciado. Ahora sí. Madre mía. Vale. Está todo preparado. Bueno, es que creo que me he adelantado aquí, ¿eh? Creo que me he adelantado. Cuando todos los nódulos estén listos, iniciar cada nodo y confirmar. Entonces, iniciar control del núcleo y confirmar. Vale, los tenemos ya. No sé por qué. Ah, mira, inicio. Nodo de red de refrigeración. Iniciar. Se ha bloqueado. Se ha bloqueado esto. Inícialo. ¿Y qué hacemos aquí? Inicio. Procedimiento no válido. Inicio. No sé qué estoy haciendo, la verdad. Esto sí que es rarísimo, tío. Inicio. Hemos conectado uno. Hemos conectado dos. Igual es en algún tipo de orden. Vale, debe ser un orden. Bien, ahora sí. Ahora podemos... Control del núcleo, ¿verdad? Procedimiento no válido. Esto es rarísimo, tío. ¿Qué ha pasado? Me han hablado todas a la vez. Now saying something about contact points. Emma? We had the same problem on the EAS arm. I think whatever moved us to Saturn caused us to shake. Wait, what? Saturn? Yeah. Sorry, I should have mentioned that. I'd say it's a long story, but all I know is that Sam thinks he brought us here. Shit! Saturn? I mean... Christ, I don't know where to begin. Look, I'll head outside and try to get this sorted. I still have my suit and plenty of O2. Be careful, May. I'll be fine, Emma, don't worry. La China, vale. O sea, la China, la estación china. Bien, tenemos ya el esquema chiquitita, solamente tiene estas tres partes. Y ya hemos encontrado, o sea, ya hemos visto a la otra. A la otra parte de la tripulación, a la otra chica. Tenemos aquí tres partes, tres. Habitasaos. ¿Tenemos una esfera? ¿Esto qué es? Controles de compartimiento estanco. No, vale. Tenemos que abrirle a esta muchacha, creo. No podemos ver lo que hay que hacer. A ver, ¿dónde estás? Guapi. Arreglar alerta de estación de prioridad alta. Vale, sí. Vamos a echar un vistazo a esto, al ordenador. Vamos a conectarnos ya que estamos aquí. Venga, tira por aquí. No podemos. ¡Wow! ¡Qué lento! Sí. Una cámara de fotos. Ahí dice sí, entrega de el Chinese Climate Initiative. We are Houston, Sam. Elsa Yang on board observation here. I'm leaving an overnight data drop on your system, which should provide the final readings for analysis and presentation at the Beijing Climate Congress next month. I said before, but it bears repeating. If any unexpected delegates sign up, I can make myself available for translation duties. The only language I get to use up here is English, and I need to keep the wheels spinning. Vale, estaba investigando el tiempo. Y se ha quedado buen día.
bonita, se ha quedado buen día. Esta china, la muchacha es china. Una pena que no se le vea la cara, quería ver cómo era. Vale, ya hemos visto esto, simplemente... Estos son datos sin importancia, ¿qué pone? Don't move, no muevas. ¿Y esto? Otra vez, la misma nota. Ah, es un test, 1986. 1986, ¿no será la combinación? ¿No había un ordenador con una... para introducir una combinación? ¿Puede ser? Podemos intentarlo, podemos probar. O sea que no me acuerdo dónde era. Vale, este ya hemos visto. En el del medio. Atlas. Y otro documento, vamos a echar un vistazo. Climatología aplicada para la observación de cuerpos celestes por la doctora A. Yang, que es la que hemos debido conocer ahora mismo. Iniciativa climatológica china, CASA. Resumen, la tesis detallada de técnicas avanzadas de estudio del clima para la aplicación a objetos no terráqueos, utilizando los avanzados descubrimientos tecnológicos realizados como parte de la misión observación, mediante el uso de la IA de aprendizaje automático. Se pueden simular y explorar observaciones del telescopio y datos en vivo en tiempo real. Así que así fue como acabaste en la estación. Buena lectura. Stas. Que Stas debe ser que nos hemos encontrado muerto. En el centro. Pobre Stas. ¿Estás bien? Joder. A ver. Nada más aquí. Esta puerta está abierta. Me parece genial. Maravilloso. Pues vamos a ver la otra parte. ¿Qué es esta? Cámara desconectada, error. Ah, mira. Error inicial de cámara. Hay algo volando por ahí. ¡Míralo! ¡Hola! ¡Hasta luego! Vale, pues. ¿Qué coño tenemos que hacer? No podemos. What? Ah, sí, las alertitas, los cojones. Vale, vámonos. A la UC. Y es que no sé qué más arreglar aquí. Lo que sí que vas a hacer es dejar aquí, ¿eh? A ver, mantener. Podemos conectarnos ya. Ah, sí que se puede. Hace sonar con ningún dato biométrico detectado. Dato biométrico, ¿no había un lugar así? Médico. ¿Esto qué es? Soporte vital, vale. ¿No había aquí algo? Esto. Biomédico. ¿Puede ser algo de esto? ¿Hay algún fallo por aquí? Almacén médico, me parece genial. Caja de guantes. ¿Has hecho un vistazo por ahí? Nada más que ver. Otro posit, que es el mismo. Test 1986. Portátil. Una mierda esta para escuchar. Qué grande los médicos. Portátil. Documento. ¿Esto de aquí qué es? Sensor ambiental. Anda. Pero no se puede hacer nada con él. Pues la última cámara. Y no veo que se pueda hacer nada. Almacén médico, sí, eso ya hemos visto. Esto es un portátil que ya hemos visto antes. El tema de los guantes. Pues yo aquí no veo nada. Hay una puertita ahí. Un documento. Un informe médico del capitán Jim Elias que muestra altos niveles de cortisol. Se sugiere que el capitán está sometido a un estrés excesivo. ¡Ay, Capi! ¡El capitán! ¡Está jodido! ¡Está jodido mi capitán! Pues nada más que ver por aquí, ¿no? Realmente. Podemos abrir esta puertita, creo. Aunque no sepa que iba a querer abrir esta puerta. ¡Ah, no se puede! No podemos... ¡No llegamos a...! ¡Joder! ¿No llegamos? ¿En serio? ¡No! ¡Ah, está aquí! ¿Sí? No sé para qué iba a querer abrir esta puerta, pero... me hace ilusión. ¡Ay, va Dios! ¿En serio? ¡Qué pereza!
Desbloquear la L3. Vale, 1, 2, 3 y 4 y 3. ¿Vale? 1, 2, 3, 1. ¡Desbloqueado! Vale. ¿Y esto sirve para algo? Uy, qué oscuro está. O igual no. Vale, pues lo que sé que vamos a hacerlo es dejarlo por aquí, porque no veo que haya guardado. Espera, ¿esto qué es? Nada. Genial. Vamos a dejarlo por aquí. Aunque no he visto que se haya guardado la partida, porque... es que odio con toda mi alma que no haya forma de guardarlo manualmente, ¿no? Odio eso, tío. Odio que no haya forma de guardarlo manualmente. Es una mierda, es un asco. Porque ahora, si no, el capítulo siguiente, pues voy a tener que volver a hacer todo esto. Pero bueno, no pasa nada. Lo que sí, vamos a dejarlo aquí. Vamos a irnos con Emma. Guapísima. Y nada, no sé qué hacer realmente, Me he quedado un poco... Este juego le falla muchísimo eso. De que te dicen, va, consigo las alarmas, pero tú te buscas la vida, majete. Venga, ahí te quedas. Vete dando vuelticas. Hola, maja, ¿qué tal? O sea, no, o sea, no mola. O sea, di, sé un poquito más específico. Arregla las alertas de estación de prioridad alta. Vale, sí, guay, pero ¿qué coño? Ahí va, ¿listo? Sensor de buscador de tripulación. Ah, mira, podemos arreglarlo de alguna forma. Informar a la tripulación en la... Un 1, un 3 y un 6. Los temas de descartados. Vale, o sea, tenemos que hablar... A ver, vamos a hablarle con... The connection between crew tracker functionality and SAM OS has been severed. I need those sensors working. Go get them online and I'll fix up the crew tracker from this end. Ahora se pone todo verde, desgraciado. Vale, es como que aceptamos ahora esta misión, ¿no? Creo. Ahora en teoría sí que deberías de poder arreglarlo, ¿no? Pero eso lo haremos en el capítulo siguiente. Nos hemos encontrado un cadáver. Míralo, qué mágico está. El Stas, ¿no? Creo que se llama Stas. ¿Estás bien? Majete, estás majete. ¿Qué te ha pasado? Uy, mira, perfecto. Mira qué a gusto está. ¿Qué? Vale, pues... ¿se puede ver la cámara? A ver, me muevo. Reflejado en el casco, no se ve una mierda. Bueno, no pasa nada. Leonard. No, no sé lo que pone. Bueno, pues nada, vamos a dejar aquí. Ha sido bastante curioso este capítulo de hoy. Por fin hemos encontrado a alguien con vida. Por fin. Bueno, también nos hemos encontrado un muerto. Tampoco tienes aquí, lo tenemos al bueno de estas. Y por fin nos hemos encontrado a una compañera, a una chinilla, que estaba investigando el tema del tiempo. Bien, tenemos a alguien más en la tripulación. Que estaba flipando porque no sabía que estábamos en Saturno. Nos hemos dado un buen peteito. Bueno, tenemos que arreglar las cosas. Ahora tenemos que meternos un poquito con el tema de la tripulación, de detector de tripulación. Que ya hemos visto dónde estaba, más te lo pone ahí, menos mal. Lo que pasa es que me cuesta un poco. Tenemos que meternos, mira, activar ese parche. Tenemos que meternos en esta movida, que yo no sabía, no había forma de saber que había que meterse aquí. Pero bueno. Y nada más, lo haremos. Y corregiremos todo y a ver si podemos ayudarnos. Vale, creo que se ha guardado. Vale, perfecto. ¿Y se ha guardado? ¿Se ha puesto? A ver. Wow. Ah, mira. ¿Se guarda cuando le doy escape? Sí, se guarda. ¡Hostia, qué buena! Mira, esa... pues sí que tiene una especie de guardado automático, o sea, guardado manual. ¿Le das escape? ¿Sales? Y arriba a la derecha, se guarda. ¡Cojonudo! Pues nada, vamos a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, por favor, dale un buen likeazo. Recuerda que es el dedito hacia arriba y no hacia abajo. Y en el caso de que os haya gustado, nos veremos en el siguiente capitulazo. Así que nada, un fuerte abrazo. Y que os den.